Doctores, descubríos y sentaos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Da comienzo el acto de graduación del campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía del curso académico 2023-2024. Tiene la palabra el profesor doctor don Juan Plaza Sánchez, secretario general de la universidad. Rector de la Universidad Loyola Andalucía, don Fabio Gómez Estén Aguilar. Vicerrectora de Investigación, doña Mercedes Torres Jiménez. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, don Miguel Romero Velasco. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Pilar Castro González. Decana de la Facultad de Psicología y Educación, doña Milagrosa Sánchez Martín. Vicedecano de la Facultad de Comunicación y Artes, don Javier Lozano del Mar. Miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad, personal docente y de investigación y personal de Administración y Servicios, queridos estudiantes, queridos familiares y amigos. Como secretario general de la Universidad, me corresponde realizar la introducción y presentación de este acto académico de graduación. Hoy es un día alegre, es un día feliz para vosotros, para vuestras familias y también para la Universidad. Hoy celebramos la graduación de las siguientes promociones. Por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la octava promoción del grado en Derecho, la séptima promoción del grado en Relaciones Internacionales y la sexta promoción del grado en Criminología. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la octava promoción del grado de Administración y Dirección de Empresas. Por la Facultad de Psicología y Educación, la séptima promoción del grado en Psicología. Y por la Facultad de Comunicación y Artes, la octava promoción del grado en Comunicación. En la celebración de este acto, el orden de las intervenciones será el siguiente. En primer lugar, intervendrán los decanos de las distintas facultades. Pronunciarán el discurso de despedida por parte del alumnado, doña Nuria Rosa Magarín, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Carmen Parras, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doña Julia Alcántara, de la Facultad de Comunicación y Artes, y doña María Pulgarín, de la Facultad de Psicología y Educación. Don Ricardo Villatoro, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en nombre de todas las promociones que hoy se gradúan, procederá a la lectura del Decálogo de Ética Profesional, donde se recogen los principios inspiradores de lo que será vuestra próxima actuación profesional. Seguidamente, se impondrá a los componentes de las promociones la beca y se les hará entrega de la insignia de la Universidad Loyola. Por fin, clausurará el acto el rector de la Universidad Loyola, don Fabio Gómez Estén Aguilar. A todos los alumnos y alumnas que hoy os graduáis, os doy la enhorabuena por haber alcanzado esta meta y espero que sigáis logrando nuevos objetivos a lo largo de vuestra vida. También quiero acordarme de vuestras familias, de vuestros seres queridos, de los que ya no están, que hoy comparten vuestra alegría y que están orgullosos de veros terminar vuestros estudios de grado. Quiero recordaros que obtener un título universitario, especialmente en esta universidad, no significa exclusivamente tener un papel, un diploma colgado en la pared. Tenéis la obligación de ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los demás, con la libertad, con los valores de la democracia. Ejerced vuestra profesión desde la humildad y con responsabilidad. Para finalizar y dar comienzo al acto, con los discursos de las autoridades académicas y de los compañeros que os representan, quiero recordar aquellas sencillas pero profundas palabras que forman parte de la esencia de la Compañía de Jesús, impulsora de la Universidad Loyola Andalucía. Serán sin duda palabras inspiradoras para vuestro modo de proceder como profesionales formados en nuestra universidad. En todo, amar y servir. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la profesora doctora doña Pilar Castro González, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Señor rector de la Universidad Loyola Andalucía, señora vicerrectora de Investigación,
señor secretario general, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, señora decana de la Facultad de Psicología y Educación, señor vicedecano de la Facultad de Comunicación y Artes, queridos todos, queridas familias, queridos compañeros, profesores, Julio, que hoy vienes de profesor y padre orgulloso, mis queridos estudiantes, que veo muchas caras conocidas y queridas. Hoy es un día muy feliz y no podemos estar más orgullosos de vosotros por todo lo que habéis logrado. Enhorabuena. Os quiero transmitir la felicitación de todos los profesores y del personal de Administración y Servicios. Gracias a vuestros padres y familiares por haber confiado en nosotros, porque al fin y al cabo nos han cedido durante 4 o 5 años su mayor tesoro, que sois vosotros. Y os vais con la mochila llena de conocimientos, de experiencias y el corazón lleno de nombres. Es un inmenso honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad dirigirme a vosotros como decana y profesora de marketing, que es como muchos me conocéis, en el tiempo equivalente a 10 anuncios de 30 segundos. Cuando empecé esta misión, una persona de la casa, que es muy importante para mí, me dijo: tienes que conocer a los estudiantes de tu facultad como si fueran tus hijos. Tienes que saber sus nombres y conocer todo de ellos. Así que después de 3 años como decana, podría decir que tengo un libro de familia con muchas páginas. Y os quiero hablar de tres temas clave desde mi punto de vista: vocación, referentes y agradecimiento. Vocación. Os hemos visto crecer y convertiros en lo que sois hoy. Ahora os toca salir al mundo y devolver a la sociedad parte de lo que habéis recibido en la vida. Os auguro un futuro maravilloso. Pero, por favor, nunca perdáis la conexión con nosotros, con Loyola, con vuestra casa. Ya formáis parte de una red de más de 100 millones de antiguos alumnos de 90 países formados como vosotros. Vais a tener un mundo de oportunidades, pero para percibirlas bien y aprovecharlas hay que estudiar, prepararse constantemente, tener una actitud positiva ante las cosas, las personas y la vida en general. Hoy cerráis una etapa y comenzáis una apasionante que os llevará a desarrollar un trabajo. Y cuando estéis allí en algún momento, os haréis esta pregunta: ¿y para qué estoy aquí? Y existen como 3 respuestas posibles: para ganar justa y honradamente un sueldo, para disfrutar de un puesto de trabajo que me permita desarrollarme como persona y hacer algo útil para la sociedad, o una mezcla de todo lo anterior y algo que yo considero que es clave en la vida, porque es mi vocación. Os animo a que no dejéis nunca de buscar vuestra vocación, desarrollar un trabajo por el que sintáis verdadera pasión, en el que disfrutéis, en el que deis vuestros mejores talentos, siempre. Una profesión que tendréis que desarrollar con esfuerzo, sacrificio, respeto, integridad, mucha empatía y creatividad. En definitiva, que hagáis cosas diferentes y menos de lo mismo. Tenéis que buscar el bien común por encima de los intereses personales. Sois nuestra esperanza y yo la verdad que cuando os veo en el aula, interactuamos, resolvemos alguna situación difícil, os sigo en redes cuando me pedís amistad y esas cosas, por supuesto, leo vuestras aportaciones y tengo esperanza, porque sois una generación diferente a la nuestra, pero maravillosa. Trabajaréis en las mejores empresas y organizaciones, lideraréis equipos y dejaréis vuestra huella si sois fieles a vuestros valores, y podréis contribuir a que la sociedad sea un poquito mejor. Podréis ser agentes del cambio siendo líderes sencillos. Un segundo tema son los referentes. Yo tengo muchos aquí hoy y os pido que levantéis la mirada, que conectéis con los ojos del que está delante y que busquéis vuestros referentes cerca de vosotros. A vuestros padres, a vuestros abuelos, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros profesores. Haciendo un símil con las redes sociales, os diría que vuestra vida no tenga efectos, filtros ni artificios. Que seáis vuestros propios me gusta, los protagonistas de vuestras stories. Que compartáis lo mejor de vosotros bailando con vuestras canciones favoritas.
Pero claro, tenéis que elegir bien a los amigos, a los compañeros de los que queréis rodearos, al amor de vuestras vidas. Eso es muy importante. Son facilitadores de vida. La inteligencia artificial también facilita, ¿verdad? Pero, claro, no tiene sentimientos ni capacidad de dar amor. Y por último, ya estoy acabando, agradecimiento. Soy unos privilegiados, pero no soy mejores que otros. Simplemente tuviste más suerte pues, por nacer en este lado del mundo. Tenéis que ser agradecidos siempre, primero con vuestros padres, que han hecho muchos sacrificios y se han quitado de muchos caprichos para daros esta educación en excelencia y valores. Hoy quiero agradecer a tres profesores que casualmente también fueron los míos hace como 25 años aproximadamente y que hoy se jubilan. Y sobre todo destacar la huella imborrable que van a dejar en todos nosotros. Siempre comprometidos, intachables y trabajadores incansables. Los tres poseen las claves que os indicaba en el discurso. Tienen vocación, son referentes y agradecidos. Ellos han vivido su paso por Loyola de manera muy ignaciana. Juan, perdona que te estoy copiando la frase, pero en todo amar y servir, ya lo tenía escrito. Y es que esta frase me gusta mucho. Gracias a la profesora doctora Magdalena Cordobés Madueño por enseñarme lo que es la entrega, el tesón, la dedicación a los estudiantes y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida con mucha intensidad. Gracias al profesor doctor Jesús Ramírez Sobrino por retarme a ser mejor, por enseñarme que a pesar de las adversidades se puede ser sonriente, educado y estar de buen humor. Gracias por ser un ejemplo. Y gracias al profesor doctor Vicente Fernández Rodríguez, mi decano, del que aprendí tantas cosas, la lista sería eterna. Gracias por enseñarme a reposar las decisiones, por poner cariño a todas las cosas. Y hoy tenemos la suerte de que Vicente nos acompañe y me gustaría finalizar este discurso con un sentido y caluroso aplauso para él. Gracias. Gracias, Pilar. Seguidamente nos dirige unas palabras el profesor doctor don Miguel Romero Velasco, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Querido rector, autoridades académicas, compañeros del claustro, queridos alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, fundamentalmente, pero a todos los alumnos que hoy estáis aquí, de parte de todo el equipo de la Universidad Loyola, quiero daros a vosotros y a vuestras familias la enhorabuena por vuestra graduación. Y, por supuesto, mi felicitación a mis compañeros del equipo de profesores que os han acompañado durante estos años en vuestra formación. Después de estos 4 o 5 años que estáis en la universidad, os habréis dado cuenta que la universidad es un lugar donde se hacen muchas preguntas. También es el lugar donde se dan muchas respuestas. Y hoy os vais a dar cuenta que es el lugar donde también se dan varios discursos, ¿no? Por no decir muchos. Esta frase y esta introducción me sirve para preguntaros si alguna vez os habéis planteado si hay algo más importante para un universitario que una graduación, pues hay que desechar que la respuesta sea coherente porque no la hay. La graduación es un acto muy importante para la vida universitaria, donde además de escenificar un acto final de una etapa de vuestra vida de estudios, se hace entrega ideal de vuestro certificado de capacitación profesional y, lo más importante, de vuestro certificado de capacitación humana para que prestéis un servicio a los demás. Hoy la misión que tengo no es impartir una lección final, una lectio finalis, una lección de clausura o despedida, es reflexionar brevemente con vosotros para tratar de aportaros algo
como profesionales y personas íntegras, como juristas, internacionalistas y criminólogos con un futuro prometedor. Hace unos años, en las jornadas de bienvenida, el primer día de vuestra presencia en la universidad, yo os comentaba, espero que lo recordéis, que era un día muy alegre para nosotros. Y eso era así porque recibíamos a una cohorte, a una generación de alumnos. Y nuestra misión consistía en hacer que llegarais a ser personas y profesionales íntegros. Y os doy las gracias, os damos las gracias porque nos habéis ayudado a conseguirlo. Ese día yo os comentaba que no os decía que fuerais los mejores. No era esa nuestra intención. No se trataba de ser el primero, se trataba de ser mejor cada día. Y yo creo que lo hemos conseguido. Sois jóvenes, os lo digo siempre, de la llamada generación Z, pero hay algo que os caracteriza a todos. Sois universitarios, preparados, cultos, y si todo eso lo mezcláis, y lo que hemos tratado de transmitiros, creo que se forma una excelente mezcla para que ahí fuera podáis cumplir lo que os decíamos. Sed mejor cada día. Si os miro nuevamente, como hacía antes cuando estaba frente a vosotros, os veo como una generación muy preparada. Vuestra juventud y preparación es un alza en cualquier sociedad. Todo se modela a vuestro entorno. Perfectamente habéis sido capaces de adaptaros a los 140 caracteres. Las series de Netflix, de HBO, de Amazon Prime no tienen secretos. Habéis sido capaces de pasar de Facebook a Twitter, a Instagram, a TikTok, al ChatGPT. El bueno. Comenzasteis en la universidad con el presidente Trump, os vais con el presidente Biden, entrasteis con la red, con la nube, qué antiguo ya, ¿no? Y os vais con el metaverso, la realidad virtual inmersiva, la lingüística computacional, la inteligencia artificial general y generativa. Incluso habéis sido capaces de retar a la Real Academia de la Lengua con nuevas palabras y expresiones. Trolear, emoji, random, followers, bar, con V. ¿Y qué me decís de ese en plan? La tan citada frase de Marco Aurelio, el mundo está en continua transformación, suena hoy aquí de máxima actualidad. Pero hay algo que no puede establecer esa comparación de entrada y de salida, y es la importancia de la cultura en la sociedad anterior y en la actual, y la finalidad que debe tener siempre en vuestra preparación. Perseverad en esa vieja palabra, cultura, que se asocia con la acción de cultivar o de practicar algo. No lo deis todo por sabido. Recordad que la persona culta reconoce sus carencias y el ignorante no. Aristóteles lo decía como el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Por ello, cultivad las potencialidades de las personas, la pasión por saber, preguntaros siempre por todo aquello que forma parte de la vida. Desarrollad vuestra capacidad crítica, la mentalidad reflexiva, la creatividad, la ayuda a los otros. No los dejéis nunca solos. Como os decía, hoy es un acto importante para vuestras vidas. Una graduación lo es siempre. Graduación, etimológicamente del latín gradus, es decir, un escalón, una grada. Hoy estáis subiendo un escalón, pero mucho cuidado, no puede ser solo un escalón para el ascenso profesional o económico. Tiene que ser un escalón hacia una mayor conciencia ética y de solidaridad. En este paso, no olvidéis nuestros valores y vuestros valores. La pasión por conocerlo todo, la excelencia, la exigencia, el servicio a los demás, el compromiso, la trascendencia, la espiritualidad. El corazón tiene razones que la razón ignora. La frase de Blaise Pascal,
matemático, físico, filósofo, se puede interpretar en el sentido de que todos estamos condicionados por nuestras emociones. Y estas toman muchas veces los mandos cuando hay que tomar alguna decisión importante. Pero esto no es perjudicial. En el funcionamiento de la mente humana, el instinto muchas veces es la solución correcta y la razón puede retrasar la decisión. Nuestro psicólogo sabe mucho de esto. Dicho de otra forma, nuestras emociones pueden sesgar muchas veces la toma de decisiones. Por esa razón, no me resisto a recordaros que busquéis siempre las virtudes cardinales, de cardo, que significa principal, y aplicadlas en vuestra vida, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Un par de minutos más. La prudencia, tenedla siempre presente. No perdáis la capacidad de reflexionar antes de hablar o de actuar, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir siempre en cualquier situación. Como segunda virtud, la justicia. Buscadla en todos los momentos. Son los valores esenciales sobre los que debe basarse una sociedad y Estado. El respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La templanza, como cualidad humana, consiste en actuar de forma cautelosa y justa. La templanza requiere el buen juicio, requiere discernimiento, precaución, sabiduría. Y por último, la fortaleza, que como virtud trata de vencer el temor, pero también de eludir la temeridad. Aquellos que la contemplan demuestran la firmeza ante las dificultades y una constancia por la búsqueda del bien. Y ya termino, pero quisiera daros una última información, por si os viene bien. Vivid vuestra vida y disfrutad de ella. Estaréis pensando, ¿cuál es la razón que nos diga esto ahora? Pues muy simple. En este mundo, todos viven de acuerdo con su propio tiempo. Las personas que nos rodean pueden parecer ir delante de ti y algunos parecen ir detrás de nosotros. Pero todos están corriendo su propia carrera y en su propio tiempo. No los envidiéis. Están en su vida y vosotros estáis en la vuestra. No habéis llegado tarde a nada. No habéis llegado temprano a nada. Todo está en su justo tiempo. Termino con las palabras de Jerónimo Nadal, sacerdote jesuita, colaborador de San Ignacio. Hay que buscar, decía, quam plurimi et quam aptissimi, es decir, los más numerosos y los más adecuados, mejores que sea posible. Y no me cabe la menor duda que con vosotros lo hemos conseguido. Tenéis que disfrutar de lo que habéis conseguido en estos años en la universidad. Pero no olvidéis nunca, sed mejor cada día. Enhorabuena a todos y siempre a vuestra disposición. Gracias, Miguel. Continúa la profesora doctora doña Milagrosa Sánchez Martín, decana de la Facultad de Psicología y Educación. Querido rector, estimadas autoridades académicas, compañeros y compañeras, queridos estudiantes y familiares, buenas tardes a todos. Hoy es un día de celebración y de orgullo. Hoy es un día para reconocer el trabajo, la dedicación y el compromiso que todos vosotros habéis demostrado para llegar a estar hoy aquí, a punto de obtener vuestro título, y en este caso me gustaría hacer una mención especial a los graduados, casi graduados, en psicología. Cada uno de vosotros habéis recorrido un camino único en su viaje académico y también, por supuesto, personal. Habéis superado desafíos, muchos habéis enfrentado duros golpes de la vida y habéis trabajado mucho para llegar hasta aquí.
Hoy quiero que sepáis, que tengáis claro que ha valido la pena. En estos años habéis aprendido muchos conceptos teóricos, técnicas, formas de intervenir en diferentes contextos. Habéis aprendido a apoyaros en la ciencia como herramienta fundamental de trabajo, a querer a las normas APA. E incluso habéis llegado a ver, aunque sea de refilón, lo útil que puede ser la estadística en vuestra profesión. Tener en cuenta que soy profe de datos y no podía dejar pasar la oportunidad de deciros esto. A partir de ahora tenéis ante vosotros un camino de oportunidades para iros especializando en la rama de la psicología que más os guste, en aquellas que os sintáis más realizado. A estas alturas ya sabéis que la psicología es una disciplina fascinante. Algunos creen incluso que tenemos superpoderes. Estoy segura de que a todos en alguna ocasión os habrán dicho: no me mires, que me estás psicoanalizando. Pero en realidad, la psicología es una caja de herramientas. Aquella caja que todos necesitamos en algún momento de la vida para librar nuestras batallas, para curar nuestras heridas o aceptar nuestras propias cicatrices. Y justo ahí estáis vosotros, que tenéis el privilegio y la gran responsabilidad de ser casi psicólogos y psicólogas en un mundo que necesita mucha ayuda, que necesita grandes profesionales, pero sobre todo necesita grandes personas, que se preocupen y pongan todo su empeño en hacer todo lo que esté en sus manos para ayudar a las personas que más lo necesiten. Vivimos en tiempos que enfrentan grandes desafíos. Los problemas de salud mental están en aumento a nivel mundial, exacerbado por factores como la pasada pandemia, el cambio climático, la inestabilidad política y económica y el rápido avance de las tecnologías. Para vosotros, estos desafíos presentan dificultades, pero sin lugar a dudas también muchas oportunidades. Vais a tener que abordar una gran variedad de problemas complejos, como el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión, especialmente en los más jóvenes, la dependencia a las tecnologías o el impacto social en la salud mental, por citar tan solo algunos. También estamos en un momento en el que se empieza a abordar grandes problemas relacionados con la equidad y con la justicia social. Como veis, tenéis grandes retos por delante y mucho que aprender. Pero más allá de un aprendizaje técnico, que es fundamental, debéis aprender y, sobre todo, desarrollar otro tipo de habilidades que harán de vosotros grandes profesionales. Cultivar la empatía, el respeto y la compasión. Aprender a ser desprendidos, a no juzgar y recordar siempre que detrás de cada persona hay una historia única y compleja. Debéis ser conscientes de la gran responsabilidad que vais a soportar. Vuestra profesión exige de una gran integridad, ética profesional y respeto. Tenéis la obligación moral de estar en continuo aprendizaje para dar lo mejor de vosotros mismos a los demás. Y recordar que no estáis solos. Hacer equipo, crear redes de acompañamiento, redes de apoyo y participar de las que ya existen. La carga es menos pesada cuando tienes colegas que te ayudan y te apoyan a llevarla. Y por último, pero no menos importante, no olvidaros de cuidaros a vosotros mismos. La psicología es un ámbito desafiante que demanda una gran cantidad de energía, tanto emocional como mental. Debéis encontrar tiempo para el autocuidado, para dedicar a vuestras propias relaciones y para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Solo así podré llegar a ser grandes profesionales plenos. En este día de graduación, celebremos juntos todo lo que habéis conseguido y todo lo que está por venir. Os deseo el mayor de los éxitos, pero sobre todo, que seáis muy felices. Enhorabuena. Gracias, Mila. Y para finalizar, el profesor doctor don Javier Lozano del Mar, vicedecano de la Facultad de Comunicación y Artes. Querido rector,
estimadas autoridades académicas, compañeros y compañeras de claustro, estudiantes y familiares, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, me gustaría felicitaros por haber llegado hasta aquí y muy especialmente a la promoción de estudiantes de comunicación, que no sé dónde estáis. Aquí, vale. Bueno, chicos, creo que os conozco muy bien a la mayoría y eso hace que este discurso sea para mí muy especial. A ver cómo salgo de esta sin emocionarme y ponerme nervioso. Mirad, os recibí hace ya 4 años como profesor de tecnología de la comunicación. En aquel entonces, permitidme el calificativo, erais muy tímidos y pequeños aún. Fernando Maestre aún no tenía bigote. Y yo no tenía ninguna compasión y os asustaba con el informe DESI, con las 120 capas que debía tener vuestro proyecto en Photoshop y con los metadatos. Bueno, pero sin embargo, la mayoría de vosotros, como no podía ser de otra forma, superasteis la asignatura y continuasteis avanzando por el resto de cursos. Cuando recibía de nuevo en tercero, ya erais diferentes. Habíais madurado y os enfrentabais a las asignaturas con una mirada mucho más crítica, pero sobre todo entusiasta y convencida, reafirmando definitivamente que lo que habíais escogido como estudios era lo que realmente os llamaba. Algunas veces, alguno de vosotros me ha dicho, medio en broma, medio en secreto, Javi, pero es que tú dabas miedo como profesor en primero y ahora en tercero ya has cambiado. Bueno, siento romperos la ilusión, pero los que cambiabais, crecíais y madurabais erais vosotros. Vuestra mirada se estaba transformando. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, 3 razones principales guían mi discurso y os anticipo que el tema central es la transformación, vuestra transformación, de los estudiantes de comunicación y de todos los demás que estáis aquí. La primera razón que os voy a dar es que todos y cada uno de los profesores que os hemos impartido clases en Loyola solo teníamos una misión en común: transformaros en los mejores profesionales para el mundo. Por eso os hemos querido exprimir al máximo. Una vez salgáis de este centro de exposiciones, del Palacio de Congresos, quiero que los recordéis a todos y a todas y les agradezcáis lo que han hecho por vosotros. También quiero que os deis cuenta de una cosa: los profesores no somos nada sin estudiantes, y sin estudiantes, sobre todo, con ganas de aprender. Después de tantos años, yo sigo estando aquí porque, entre otras cosas, he estado en clase con vosotros, porque me habéis desafiado en clase, en el buen sentido, porque me habéis exprimido también y, sobre todo, porque de vez en cuando ocurría algo muy tierno que nos encanta a los profesores, y es ver brillar vuestros ojos durante una clase. Con esto os quiero decir algo muy bonito: que la transformación ha sido mutua. Lo segundo que quiero contaros es que tenéis que salir orgullosos de este sitio como graduados en comunicación. De aquí saldrán redactores, periodistas deportivos, creativos, directores de arte, planners, responsables de comunicación corporativa e institucional, especialistas en SEO y marketing digital, realizadores, fotógrafos. Y todos vosotros integraréis la familia Loyola de egresados en comunicación y que hoy ya ejercen como directores de campaña de Coca-Cola, responsables de comunicación de grandes corporaciones, periodistas radiofónicos en medios como la SER o Radio Nacional de España, o incluso guionistas de ficción televisiva, por poner solo algunos ejemplos. Queridos futuros egresados en comunicación, esto no es ninguna tontería. Tenéis un peso encima de los hombros muy grande y el camino no será fácil. El otro día tuvimos una mesa redonda en la facultad con varios directores de medios de comunicación de Córdoba, donde se ponía el foco en el futuro del periodismo, la publicidad y la comunicación. Como pudisteis comprobar varios de vosotros que estáis por allí, la respuesta fue unánimemente entusiasta, positiva y esperanzadora. Ahora bien, como oportunamente se señaló, en un mundo donde la democracia cada vez se ve más amenazada, la verdad del periodismo en particular y de la comunicación en general es la única arma con la que luchar, con la que vosotros, en mayúsculas, vais a tener que combatir. También juega en vuestra contra el extendido intrusismo y la opinión pública con respecto a las profesiones de la comunicación. De un lado, todo el mundo parece querer opinar, ser periodista y saber de comunicación y publicidad. De otro, nos tachan de ser una profesión sin futuro y sin sentido. Sed firmes. En un contexto de desinformación, guerras y guerras híbridas,
la comunicación cuenta, relata y construye los discursos necesarios para construir la paz. Tenedlo siempre en cuenta. No hay democracia sin periodismo y comunicación. Vamos con la última razón, la tercera. Quiero quitaros el viejo cliché de que durante las carreras universitarias no se aprende nada. No seáis tan torpes como para tirar piedras sobre vuestro propio tejado. Aunque ahora mismo no lo creáis, los estudios universitarios os han dado una base sobre la que construir toda vuestra carrera profesional. Os han formado en competencias y habilidades que desarrollaréis en vuestros trabajos. No obstante, la función última de la universidad no es enseñar herramientas o un aprendizaje instrumental, sino cultivar una mente crítica y curiosa, capaz de cuestionar, explorar y comprender el mundo. No todo el mundo tiene la suerte de poder acceder a la universidad en este mundo. Sentíos privilegiados. Y aquí me vais a permitir llevármelo un poco a mi terreno y con este ejemplo voy a ir cerrando. Me asusta un poco preguntar, pero bueno, no sé si alguien de aquí conoce la película Karate Kid. Quizá es ya un poco boomer. Seguro que a vuestros padres les suena bastante. Os la resumo muy rápidamente. La película sigue la vida de Daniel, un joven adolescente que aprende karate para defenderse de unos tipos muy malotes que le hacen bullying en el cole. Su profesor es el noble maestro japonés Miyagi. Daniel-san, como lo llama Miyagi, está deseoso de aprender a mamporrear a patadas y puñetazos. Quiere aprender técnicas y habilidades que tengan un resultado inmediato. Yo he venido a devolver los golpes, viene a decir Daniel-san. Quiero hacer cosas. Miyagi, enséñame algo que me sirva. Y Miyagi le da una esponja con cera para lavar el coche. Y le dice, dar cera, pulir cera. Lava todos esos coches. Luego le da un bote de pintura y dice, pinta valla, muñeca arriba, muñeca abajo. Daniel-san cada vez está más frustrado. No cree que está aprendiendo nada, pero nada de nada. Hasta que de repente llega el torneo final. En ese torneo final de karate, Daniel-san para y responde a cada golpe usando el dar cera, pulir cera y el pintar valla, muñeca arriba, muñeca abajo, que le había enseñado su maestro. Y, de repente, Daniel-san se vuelve triunfador del torneo. Chicos, estudiantes de comunicación, como diría el maestro Miyagi, ambición sin conocimiento, ser como barco en tierra firme. Vuestro mejor karate está dentro de vosotros. Queridos estudiantes, tomando prestado el discurso de uno de los grandes referentes en publicidad y relaciones públicas, Paquita Salas, a partir de hoy sois bautizados como la promoción Hashcat Karate Kid. Gracias y enhorabuena. Muy bien, y ahora es el turno de los alumnos. Comienza doña Nuria Rosa Magarín en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por favor. Estimado rector, don Fabio Gómez Stern, señor secretario general, señora vicerrectora, señores decanos, vicedecanos, familiares, compañeros y amigos. Buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio dirigirme a todos vosotros en este momento tan importante para nuestra comunidad universitaria. Hace apenas unos años, muchos de nosotros entrábamos por primera vez al campus con una mezcla de emoción y nerviosismo por el nuevo capítulo que se abría ante nosotros. Hoy, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de lo lejos que hemos llegado desde aquel primer día. Recuerdo claramente la primera vez que entré en clase de Contabilidad 1. Nuestra querida salud nos recibía con una canción del Arrebato y yo no supe si echarme a reír o a llorar por lo que se nos venía encima. Al final, resultó que Contabilidad no fue para tanto y creo que empezar a las 8 de la mañana con buen ritmo tuvo mucho que ver. Ese mismo año, Miguel Romero tuvo la grandísima suerte,
o no, de tener que lidiar con nosotros. Unos muchachos de apenas 18 años que no sabían muy bien cómo habían llegado hasta allí. Y en esa clase de introducción al derecho, muchos de nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante, que los profesores se encargarían de recordarnos durante toda la carrera, que los de ADE somos de números. Durante segundo y tercero, cada uno siguió su propio camino. Y muchos de nosotros terminamos en otro país, sin saber que iba a ser una etapa que marcaría nuestras vidas para siempre. Quiero dar en particular las gracias a la universidad por abrirnos las puertas a tantas oportunidades y a todos los servicios, por echarnos una mano y por su incansable dedicación a llenar nuestra bandeja de entrada con recordatorios. No puedo dejar de mencionar en esta etapa a nuestros queridos Manuel Paniagua y María Teresa Velasco, que aunque pusieron todo de su parte en sus asignaturas de Derecho Mercantil y Laboral, nos recordaron una vez más que los de ADE somos más de número. Por último, ¿qué decir de este cuarto año? Creo que todos pensábamos que nunca lloraríamos tanto como con fiscal, financiera y econometría, hasta que llegó el TFG. Desde aquí, un abrazo muy grande a Yolanda, que esperamos que se encuentre estupendamente y que nos eche tanto de menos como nosotros a ella. Y otro abrazo para Araceli, nuestra tutora adoptiva, que sin saber cómo ha terminado metida en este marrón. Gracias por hacerte cargo de este grupo a media y por ayudarnos a sacarlo adelante. Quiero aprovechar también para desde aquí dar las gracias a nuestras familias. Gracias por creer en nosotros y por estar a nuestro lado durante esta importantísima etapa. Vuestro amor incondicional y sacrificio nos han impulsado a alcanzar nuestros objetivos, que estoy segura nos convertirán en grandes profesionales el día de mañana, de los que esperamos que estéis orgullosos. Durante estos cuatro años hemos sido inspirados por grandes personas y enseñanzas que han moldeado nuestra perspectiva sobre la vida y el éxito. Como graduados, llevamos con nosotros no solo el conocimiento adquirido, sino también las lecciones que nos han impulsado a buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Y como dijo San Ignacio de Loyola, alcanza la excelencia y compártela. Estas palabras no solo recogen el espíritu de esta institución, sino que también han iluminado e iluminan el camino que muchos de nosotros hemos recorrido desde entonces. Nos hemos convertido en guardianes del conocimiento, en buscadores de la verdad y en agentes de cambio en un mundo que a menudo parece necesitar desesperadamente de todos estos roles. Busquemos lo que amamos, hagamos lo que amamos y compartamos lo que amamos. Tenemos la capacidad y el poder de hacer un mundo mejor y poder hacerlo es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Donde quiera que nos lleve el próximo capítulo, hagamos que el viaje valga la pena. Muchas gracias, enhorabuena y un gran aplauso para todos los graduados. A continuación tiene la palabra doña Carmen Parras Rafael de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Buenas tardes, excelentísimo rector, autoridades académicas, directores, profesores, padres, familiares, compañeros y amigos. Gracias por estar hoy aquí. Hoy no es un día cualquiera. Hoy cerramos un capítulo más de nuestras vidas, pero la realidad es que abrimos otro lleno de desafíos y de oportunidades. Dependerá de cada uno, como todo en la vida. El vaso estará medio lleno o medio vacío, pero aquí la pregunta es, ¿has pasado por la universidad o la universidad ha pasado por ti? Cuatro años atrás, muchos de nosotros llegamos a esta universidad con sueños y expectativas. Algunos nos preguntaron que qué hacíamos aquí, que por qué habíamos elegido este camino. Hoy, al mirar hacia atrás, podríamos enumerar múltiples razones por las cuales Loyola ha sido nuestra elección y nuestro hogar durante estos años. 2020, año que quedará marcado para toda la vida. Contacto cero, mascarillas, toque de queda y mucho miedo e incertidumbre. Creyéndonos que solo serían dos semanas, pero la realidad es que llegamos hasta los 99 días. 99 días en los que un simple abrazo parecía lejano, pero que era muy necesario. Todo esto hacía muy difícil comenzar una vida universitaria como lo habíamos soñado. Creíamos que la situación mejoraría, pero la realidad es que el 10 de noviembre de 2020 volvimos a las pantallas. Una situación extraordinaria que nos hizo ser personas extraordinarias, haciéndonos amigos de personas que a día de hoy son familia.
Por ello, quería agradecer a todos aquellos que hicieron más o menos esos días, como cuando el profesor te decía que encendieras la cámara y alguno que otro parecía que se había pegado la fiesta de su vida. Y la realidad es que llevaba con la misma ropa 3 días. O también tengo que destacar algún micro que otro encendido que gritaba en medio de un examen o se reía en mitad de una clase. Somos universitarios, somos ya personas adultas, pero en medio de tanto caos siempre venía bien un respiro y recordarnos que la risa fortalece las conexiones sociales y fomenta la empatía. Nos permite encontrar alegría y diversión en los momentos cotidianos y nos ayuda a mantener una perspectiva positiva incluso en tiempos difíciles. ¿Quién nos iba a decir que hoy, 17 de mayo de 2024, íbamos a estar aquí reunidos celebrando la vida y el triunfo académico? Y para quien no lo crea, la universidad también nos ha dado buenos momentos que se nos escapan de lo académico y que sé que vamos a echar mucho de menos, como la sonrisa o las bromas de Luis cada vez que pides en la cafetería, el jardinero diciéndote que qué buen día hace hoy o simplemente cantándote una canción, la simpatía y amabilidad de algunos profesores que dejan huella, los días largos en la biblioteca en los que se te escapaba alguna risa que otra y, sobre todo, las escaleras infinitas para subir a los edificios de arriba. Por todo esto, quiero dar mi profundo agradecimiento a los servicios de Loyola, que hacen que cada día sea más ameno. En esta universidad hemos sido llevados a reflexionar en repetidas ocasiones sobre nuestra orientación y propósito. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Para qué? Cuestiones que nos recuerdan nuestra limitación y la naturaleza incierta del camino que cada día construimos. También se nos ha hecho notar que apostar por algo implica adentrarse en territorios completamente desconocidos. Esto nos llama a reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos utilizar nuestros conocimientos y habilidades para contribuir positivamente a la sociedad? ¿Cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para las próximas generaciones? Como futuros internacionalistas, entendemos la responsabilidad que conlleva. Somos conscientes del desafío que enfrenta nuestro mundo, desde conflictos armados y crisis humanitarias hasta desigualdades económicas y desafíos medioambientales. Sin embargo, también reconocemos el poder transformador de la diplomacia y la cooperación internacional. Es por todo ello por lo que en la Universidad Loyola Andalucía podemos decir que nos ha enseñado a ser críticos. Cada clase, cada proyecto e incluso cada examen nos ha moldeado y preparado para el futuro que nos espera. Por eso, gracias a nuestros profesores, gracias por su dedicación, su sabiduría y su apoyo inquebrantable. Cuando me fui de Erasmus, no parábamos en un viaje de repetir que la vida es un regalo. Y por ello es esencial recordar que la vida misma es un regalo invaluable que nuestros padres nos han brindado. Solo con plantar una semilla no es suficiente. Hay que regarla, podarle las hojas dañadas que interfieren en su crecimiento, abonar la tierra para que coja fuerza, dirigirla hacia el sol si vemos que se tuerce. Pero sobre todo, hay que confiar en ella y dejarla crecer, permitiéndole seguir su camino, porque es el camino que ella ha elegido y esto hace que ella sea única. Desde el momento en el que llegamos a este mundo, nuestras familias han sido nuestros guías, nuestros protectores y nuestros mayores defensores. Han sacrificado tanto para darnos lo mejor, han compartido nuestras alegrías y nos han ayudado en los momentos de máxima frustración. Gracias, querida familia. Todo esto es gracias a vosotros, tanto a aquellos que están presentes como a aquellos que ya no nos acompañan físicamente. Dejáis una huella imborrable en nuestra vida y en nuestra formación. Como decía, Loyola ha sido nuestra elección y nuestro hogar durante estos años. Y así, como nos enseña San Ignacio de Loyola, y ya os han repetido en varias ocasiones, en todo amar y servir. Es hora de comerse el mundo, de perseguir nuestros sueños con determinación y valentía. Millones de gracias a todos los que nos han acompañado en este viaje y comprometámonos a hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Muchísimas gracias. Y seguidamente dirigirá unas palabras doña Julia Alcántara Cañete, de la Facultad de Comunicación y Artes. Buenas tardes. Me siento tan emocionada y a la vez tan triste de estar aquí dirigiéndome a todos vosotros. Triste porque sé que esta será la última vez que nuestras caras estarán todas sentadas juntas en el mismo lugar. Pero emocionada porque ya está aquí ese momento que tanto hemos esperado. Un famoso autor de cuentos infantiles escribió una vez: si esperamos a estar preparados, estaremos esperando el resto de nuestras vidas. Yo no estoy preparada. No estoy preparada para este adiós.
No estoy preparada para dejar de veros a diario ni para dejar de comer juntos en cafetería. No estoy preparada para dejar de sentarme junto a vosotros en clase, ni para dejar de quejarnos de todos los trabajos, que es lo que más nos gusta. No estoy preparada para dejar de discutir que si los de medios hacemos menos cosas que los de publicidad o viceversa. Y tampoco estoy preparada para dejar de escuchar hablaros del fantasy durante todas las horas de clase. Y a pesar de que no estoy preparada para todas estas cosas, aquí me hallo y no me queda más que dedicar algunas palabras de despedida. Me gustaría presentaros a alguien. Mis compañeros ya lo conocen, pero para quienes no lo hagáis, este es Ritzy. O como en comunicación lo llamamos, el niño de Sarajevo. Esta es una fotografía hecha por Pablo Nozorino durante la guerra de Bosnia y este niño, según la fecha de su bolsa, falleció a los 7 años. Esta fotografía se nos entrega a los alumnos de comunicación en primero de carrera y se nos manda que comuniquemos de cualquier manera y con cualquier mensaje que nos transmite. Si a día de hoy se nos volviese a lanzar esta tarea, estoy segura que las respuestas de todos habrían cambiado. Ya no hablaríamos únicamente de la muerte, de las personas que están en nuestra vida, de las personas que ya no están. Ahora todos las miramos con otro ojo. Hablaríamos de nuestro primer año aquí, de cómo entramos sin ni siquiera poder vernos las caras, de nuestras primeras exposiciones en retórica, en las que algunos se echaron a llorar y otros simplemente salieron a exponer sentándose en la silla de profesor con los pies encima de la mesa, cosa que no se recomienda hacer y mucho menos si tu tema es el aborto, Joaquín. Si a día de hoy se nos volviese a lanzar esta tarea, pensaríamos en la matrícula de política de Ferfe o también en Nacho planchando sus camisetas en las clases online. Pensaríamos en nuestra monografía, ese primer encuentro inesperado con las normas APA, del que no pienso añadir nada más porque es un tema que a algunos todavía nos duele. De Santi. Hablaríamos de Santi. ¿Y qué no diríamos de Santi? Probablemente también contaríamos cómo, sin saberlo, Juan Plaza habría dado con la tecla de nuestra experiencia durante estos 4 años con el título de nuestra primera tarea, La universidad, un cambio en mi vida. Esta fotografía marcó un comienzo para nosotros. No solamente nos hizo aterrizar los pies en la universidad después de los meses que habíamos tenido de adaptación online, sino que por primera vez nos conoceríamos como compañeros. De repente supe quiénes erais más allá de vuestro nombre, de dónde veníais. Supe cuáles eran vuestros sueños, a qué tenían miedo. Es gracias a la experiencia que he vivido aquí con todos vosotros, incluyendo a mis profesores, por lo que puedo afirmar que me he enamorado del mundo de la comunicación, una carrera que hasta que no llegamos a segundo ni siquiera me enteré de que estaba estudiando. Nosotros somos los de comunicación, y aquí en Loyola se nos conoce por eso. ¿Quiénes son los chavales que están andando por el edificio 4 con los ojos vendados? Los de comunicación. ¿Quién es el grupo que está dando clase en el césped? Los de comunicación. ¿Quiénes son los niños esos que van cargando con plantas? Los de comunicación. Los que van todo el día grabándose unos a otros para trabajos por los del pasillo. Los de comunicación. Los que van con los bolígrafos haciendo como si fuesen varitas. Los de comunicación. Pero que no os engañen. Somos una carrera bastante importante. Y la medicina, el derecho, los negocios y la ingeniería son actividades nobles y necesarias para mantener la vida. Pero la información, la historia, la comunicación, eso es para lo que todos seguimos vivos. Y ya solo queda dar las gracias a nuestros profesores y nuestros técnicos de plató por la dedicación, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder contar con unos profesionales tan cercanos como ellos, porque a la vez que enseñaban, se preocupaban por aguantarnos, que no es poco, y porque todo lo que vamos a dar de nosotros fuera nos lo habéis enseñado vosotros dándolo aquí dentro. Gracias a los padres, quienes a pesar de que no habéis estado acostumbrados a que aquí se pueda estudiar algo más que ADE, habéis dado la oportunidad a la universidad de formar a los profesionales que hoy nos graduamos. También quiero daros las gracias por el regalo que son vuestros hijos. Un regalo para mí, que he podido disfrutar de ellos durante estos 4 años, y un regalo para el mundo de la comunicación, que es el que los va a disfrutar en los años que restan. Y a mis compañeros. Os podría dar las gracias por un sinfín de cosas y podría recordar incluso más momentos y más experiencias que hemos vivido juntos, pero no procedo a hablar de ellas en un evento universitario. Sé que me dejo muchas cosas en el tintero, pero no quiero terminar sin recordar lo más importante que nos llevamos de estos años. Actitud, actitud, actitud. Sed vosotros mismos, luchad por lo que creéis. No os rindáis nunca, saludad a la gente por las mañanas. Dadle otra vuelta a las cosas. Dad las gracias cuando crucéis la calle. Sed unos buenos profesionales. Agradeced la vida. Poned el alma en todo lo que hagáis. Amadlo y recordad vuestro superpoder, ese que cambia el mundo.
que allí donde acabéis se pregunte, ¿quién es ese que hace que un lunes se sienta como un viernes? ¿Ese? Ese es el de comunicación. Muchísimas gracias. Y finaliza los discursos de los alumnos doña María Pulgarín Cuadrado de la Facultad de Psicología y Educación. Por favor. Buenas tardes, estimado rector de la Universidad Loyola de Andalucía, vicerrectora de Ordenación Académica, estimado secretario general, estimados decanos, equipo docente, amigos y compañeros, así como el resto de personal que conforman y componen parte de esta casa, a todos quienes hoy están orgullosos por nosotros, bienvenidos. Es un honor para mí poder expresar las emociones y sentimientos de una generación que está concluyendo con una de las etapas más importantes de la vida, en la que hemos vivido experiencias enriquecedoras, pero también nos hemos enfrentado a desafíos. Por ejemplo, recordemos aquellos días en los que nos enfrentábamos a un futuro incierto, lleno de dudas, de decisiones cruciales sobre nuestra educación, sobre el lugar en el que íbamos a ocupar en el mundo, así como nuestra carrera. No obstante, todos los obstáculos a los que nos hemos ido enfrentando nos han servido para aprender y para continuar en el proceso. Hoy este acto marca el fin de una etapa importante, que para muchos puede representar el fin académico, pero no el del proceso de aprendizaje. Por ello, no hay mejor forma de iniciar o culminar una etapa o discurso dando las gracias a quienes nos han traído hasta aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad por habernos inculcado durante estos 4 años el objetivo final del proceso, compartir y crear ideas que sirvan para el beneficio máximo de la humanidad, formando individuos orientados hacia el servicio a los demás, comprometidos con abordar los desafíos globales, así como la importancia de buscar la excelencia y ser exigente con cada cosa que hacemos. También por brindarnos un sinfín de oportunidades que no se limitan solo al ámbito académico, sino que nos permita acceder a una red incalculable de conexiones sociales y profesionales, la cual puede abrirnos puertas a oportunidades laborales, colaboraciones innovadoras y relaciones duraderas. En segundo lugar, a aquellos que nos han acompañado y nos están acompañando. Por un lado, a los amigos y compañeros que han estado en este camino interdisciplinar y que, a pesar de que cada uno ha podido vivir la universidad de una forma u otra, estoy segura de que nos llevamos momentos que recordaremos para siempre. Por otro lado, quiero dar las gracias a los que nos han apoyado y mostrado su amor incondicional, día tras día. Estos son nuestra familia. En esta ocasión de graduación, miremos hacia atrás y reconozcamos el inmenso esfuerzo y dedicación que habéis tenido con nosotros. Vuestra fe en nuestro potencial y vuestro constante aliento nos han impulsado a alcanzar nuestras metas y perseguir nuestros sueños. Por ello, hoy celebramos no solo nuestros logros, sino también los vuestros. Y en tercer lugar, a nuestros profesores y personal académico, a los cuales les agradecemos su dedicación, pasión por esta profesión, compromiso y esfuerzo en guiarnos y enseñarnos más que una simple lección teórica, como por ejemplo, una frase que nos dijo una profesora y que nos ha marcado mucho durante esta etapa. Y es la siguiente: quien se quiera a uno mismo, es raro que vaya a la guerra. A continuación, en el camino que hemos elegido, nos encontramos con un compromiso que va más allá de emplear meras tareas técnicas o aplicaciones teóricas. Nos hemos embarcado en la noble tarea de comprender y abordar las complejidades de la mente humana, así como de fomentar el bienestar emocional y mental en nuestro entorno. Como futuros psicólogos y maestros, asumimos un papel multifacético que requiere no solo de conocimientos académicos, sino también de habilidades interpersonales y valores fundamentales. En esta línea, nuestra labor requiere tener empatía para comprender la vivencia de los demás,
mientras que la comprensión nos permite explorar la singularidad de cada individuo. Además, la dedicación y paciencia son fundamentales para el cambio y para el crecimiento. Para ir acabando, es necesario recordar el privilegio y responsabilidad que conlleva nuestra labor, siendo guardianes del bienestar emocional y mental de la sociedad. Finalmente, que este día de graduación marque el comienzo de un compromiso renovado, con nuestra profesión y con las personas a las que serviremos. Sigamos siendo inspirados por la búsqueda constante del conocimiento y la excelencia en nuestro campo, y nunca perdamos de vista el impacto positivo que podemos tener en la vida de aquellos a quienes atendemos. Una vez más, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estas palabras con vosotros. Os deseo lo mejor en vuestra nueva etapa profesional. Gracias. Bueno, pues hemos disfrutado de cuatro discursos cargados de emoción, reflexión y ingenio también, y ahora pasamos a un momento especialmente significativo en el que se procederá a la lectura del decálogo de ética profesional. Estudiantes y claustro, pónganse en pie. Don Ricardo Villatoro, criado, y don Fernando José Maestre Gómez harán la lectura. Tendremos un comportamiento personal éticamente correcto en la organización en la que trabajemos, además de poner a su servicio nuestra capacidad profesional. Nos comprometemos a contribuir personal y corporativamente a eliminar en la organización los comportamientos éticamente censurables. Nos comprometemos a defender y buscar la compatibilidad entre excelencia ética y excelencia profesional, sin instrumentalizar la ética para ponerla al servicio de otros fines. Entenderemos que la finalidad lucrativa que suele ir unida a la actividad económica y profesional debe articularse con la responsabilidad social y orientarse a la satisfacción de necesidades de las personas y de la sociedad. Nos comprometemos a buscar el bien interno de la profesión, respetando la autonomía de todas las personas y sin perder nunca de vista el bien común y la justicia en sociedad. Nos comprometemos a defender y respetar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Nos comprometemos, además de a cumplir con la legislación vigente, a ser transparentes y leales con todos aquellos que se relacionan con nuestra organización y ser respetuosos con la casa común, con el medio ambiente. Prestaremos una atención especial a las personas que dependen de nosotros en el trabajo o son compañeros en el mismo. Colaboraremos a un ambiente laboral sano y motivado, y a que todos participen en un proyecto común asumido con vocación y deseo de servicio a la sociedad. Seremos solidarios y buscaremos que nuestra organización lo sea, participando en el empeño por erradicar la violencia y la pobreza en el mundo. Buscaremos que en la organización en que trabajemos haya, escrito o no, un código ético y un compromiso personal y corporativo con él. Muchas gracias. Que así sea. Nos podemos sentar. Y vamos a comenzar con la entrega de insignias y becas. Thank you.
A continuación, se nombrarán a los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas. Doña Marta Alcaide Jiménez, don Félix Amaya Díaz, don Rodrigo José Ayestas Castellano, don Samuel Baena Cañete, doña Pilar Caballero Sancho, doña María Cabrera Salcines, don Pablo Calderón Nieto. Don Ángel María Cañadilla Pérez, don Francisco Javier Castro García, doña Beatriz Circolones Rosales, doña Blanca Cruz Casero, don Jorge da Silva Román, don Eduardo Delgado Reina, doña Marta Espino López Trompo. Doña Miriam Fernández Ramírez, don Ignacio García Gómez, don Jaime Baldomero García Rodríguez, doña María del Mar James Martín, don Jacobo Jurado Lara, don Francisco Javier López Amor, don Enrique López Díaz. Francisco Márquez Sillero, doña María Moreno Alcaide, doña Marina Moreno Martín, don Ramón Muñoz Cerezo, doña Lucía Teresa Palacio González, don Javier Palomo Galán, don Jesús David Pérez Arena. Pérez de la Mata, doña Marian Pérez Márquez, doña Ana Lara Prieto Santos, don Juan Ramírez Muñoz, don Raúl Rodríguez Quero, doña Nuria Rosa Margarín, don Juan Rubio Jiménez. Thank you.
Doña Natalia Ruiz Cuenda, Doña Blanca Salinas Castro, Doña Gloria Sierra Moya. A continuación, se nombrarán a los alumnos del grado en Derecho. Don Pablo Aguilera Porrino, Don Jesús Araguren Aguilar, Don Álvaro José Arroyo Baño, Doña Esther Carrillo Muñoz, Doña María del Carmen Cañuelas Castro, Doña Gloria Cologan Povedano, Doña Anabel Cortés Jiménez. Doña Marta Criado Rivas, Doña María Estepa Sanz, Doña Concepción Fuentes Alcaide, Don José Miguel Jiménez Díaz, Doña Alba Jiménez Herrero, Doña Clara Angia Lucena Moscosio, Don Martín Luna Luque. Javier Montoya Miranda, Doña Paula Morales Torres, Don Manuel Recio Carrión, Don José Romero Guiniesta, Don José Santiago Heredia, Don Ricardo Villatoro Criado. Se nombrarán a los alumnos del grado en Relaciones Internacionales. Don Javier Cebrián Calderón, Doña Laura Díaz López, Doña Clara Duarte Lara, Doña Irene Escudero Urbano, Don Marco Fernández Jiménez Castellano, Don Pablo Gaspar Campos, Don Enrique González Guerrero. Thank you.
Javier Hierro Gordejuela, don Alonso Hispano Jiménez López, doña Leonor María López Estepa, don José María Luque Bonilla, doña Alessandra Marcheli Hueso, don Mario Martín Ortega, don Francisco Juan Muñoz Martínez. Rafael, doña Cristina Pavón Pérez, don Rubén Pérez Rivet, doña Cristina Segura Fallos, doña María Solís Morales, doña Lorena Torres Arcos, doña Marta Torres Esteban. Don Rafael Valero Rubio, doña Aurora Velarde Morales, doña Ana Vera Pozo, don Marcos Villaverde González, doña María Ramos Pemán Bernal. A continuación, se nombrarán a los alumnos del grado en Criminología. Don Rafael Algaba Royuela, doña Lucía Álvarez Pedraza, don Miguel Álvarez Rodríguez, don Juan Alfonso Aragonés Miranda, doña Andrea Avilés del Río, don Luis Baena Cañete, don Ernesto Di Filippo Jiménez. Doña Elena Doncel López, doña Lorena Escribano Gómez, doña Lucía Fernández González, doña Nerea García Bernal, doña Nuria Gascón González, doña Alba Gordo Rodríguez, doña María Ibáñez Jiménez.
Doña María de la Sierra Ochoa Gutiérrez, Don Miguel Ángel Ruiz Cerezo, Doña Laura Sánchez Arellano, Don Álvaro Tamaño Martín, Doña Sofía Villavicencio Gálvez. A continuación se nombrarán los alumnos del grado en comunicación. Doña Julia Alcántara Cañete, Doña Irene Castaño Merchán, Doña Noelia Castilla Guerrero, Doña Pilar Cordón Carmona, Doña Irene Delgado Sendra, Don Ignacio de Quinto Saco, Don Marco Domínguez Álvarez. Don Fernando Fernández de Córdoba, Quero, Doña Paula Jiménez Gómez, Don Luis López Pérez, Don Fernando José Maestre Gómez, Doña María del Pilar Marín Font, Doña Gema María Martín Ariza, Doña Andrea Merina Sigueras. María Dolores Muñoz Luján, Don Luis Orugo García, Doña Ángela Pastor Langa, Doña Paula Pérez García, Don Joaquín Pérez Gordillo, Don Andrés José Ramírez Alcalá, Doña Elena Robles Palomo. Romero Salado, Doña Sara Ruiz Jiménez, Don Pedro Saturio Toledano Montes, Doña Cristina Zafra Urbano.
continuación se nombrarán a los alumnos del grado en Psicología. Doña María Abad Delgado, don Rafael Arias Romero, doña Lucía Bueno Medina, doña Mónica Cabrera López, doña Teresa Casado Sánchez, doña Paula Coca Merina, doña María Cortés Sánchez. Doña Marina Delgado Trenado, doña Estefanía Díaz Nieto, doña Marta Domínguez Calero, doña Francisca Fernández Moya, doña Naya Fernández Zubielki, doña Carmen Freire Muñoz, doña Alba Gago Trujillo. Don Alejandro García Crespín, doña Esther García García, don Pablo Miki García Pérez de Algaba, doña Eva García Ruiz, doña María Gómez Blanco, doña Lorena Gómez Montoro, doña Sonia González Toledano. Dan Gómez, don Germán Jiménez Juárez, doña Laura Jurado Blanca, doña Manuela Lara Sánchez, don Moisés Leal Alcaide, doña Ángela León Aires, doña Laura María Maestri Romero. Thank you.
Martín Jiménez, doña Elena Martín Gómez, doña Clara Martínez Aranda, doña Carmen Medina Cañete, doña Sofía Meroño Ortiz, doña Elena Moreno García, doña Elena Olmedo Gómez. Doña Sonia Pastor Gil, doña Marta Pérez Nieto, doña Araceli Pijuán Rojas, doña María Encarnación Piña de la Torre, doña María Pulgarín Cuadrado, doña Lucía Ramírez Legrán, doña Cristina Risco Gómez. Doña Lucía Rodríguez Alonso, doña Natalia Rodríguez González, doña Carmen Rodríguez Rueda, doña Paula Ruiz León, doña Marta Ruiz Valverde, don Marruán Samadi Barnousi, doña Carmen Sánchez López. Javier Serrano Usero, doña Gema Sillero Cadenas, don Francisco Toboso Sánchez, doña Eva Tobar Colodrero. Thank you.
Señor secretario general, señora vicerrectora de investigación, señoras y señores decanos y vicedecanos, querido claustro y personal, queridas madres y padres, familiares, queridos graduados y graduadas de las promociones de 2024 de la Universidad Loyola, señoras y señores, hoy es para todos los que estamos aquí un día significativo y solemne, uno de los actos académicos más importantes del año para Loyola, en el que se congrega a toda la comunidad universitaria, profesores, personal, estudiantes y familias. Nos reunimos para celebrar la graduación de una nueva promoción de la Universidad Loyola, un día en el que festejamos el principio de una nueva etapa vital para vosotros, la de vuestra salida al mundo profesional y el fin de un ciclo, el universitario, quizá un ciclo de dar cera y pulir cera, como diría nuestro vicedecano, que hemos compartido durante los últimos años. También es un día especialmente emotivo y significativo para mí, pues es la primera vez que me dirijo a vosotros en un acto de graduación como rector. Hoy, además, es una tarde especial también para la universidad, porque arrancamos una nueva área dedicada precisamente a todos los egresados de la universidad. Se ha creado el área de Loyola Alumni, que responde a vuestras demandas y que tiene varios objetivos muy claros. Primero, agrupar a todos los egresados de la Universidad Loyola y acoger y colaborar con los miembros de la Asociación Alumni de ETEA. Dinamizar y facilitar el crecimiento y desarrollo personal, profesional, emocional, intelectual y espiritual de sus miembros. Servir de punto de encuentro entre todos vosotros, facilitar vuestra formación permanente y fomentar vuestro acceso al mercado laboral. Encauzar y organizar actividades y acciones que generen valor añadido mutuo para los alumni y la universidad. Prestar servicios y generar oportunidades que enriquezcan las vidas de sus miembros y mantengan vuestro compromiso con la comunidad universitaria Loyola. Establecer relaciones y cooperar con asociaciones u organizaciones de carácter similar, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el ámbito de la educación superior jesuita. Y, por último, impulsar la vocación investigadora, así como la creación de conocimiento sobre las necesidades y problemas del mundo actual. Por eso os pido que prestéis unos minutos de atención a los compañeros que habéis visto a la entrada y que hoy comienzan a acoger a todos quienes queráis apuntaros para estar atentos a las novedades del servicio alumni y aprovechar todas las oportunidades que se van a ir brindando. Es un servicio que la universidad os prestará gratuitamente y que irá creciendo progresivamente, pero cuyo primer paso debéis dar vosotros, rellenando el formulario correspondiente. Durante los últimos años os hemos acompañado desde una profunda vocación de servicio de todos los que formamos la Universidad Loyola, con el deseo de ofreceros lo mejor de nosotros mismos y de la institución para haceros mejores a vosotros, mejores profesionales y mejores personas. Y para que seáis capaces de poner al servicio de la construcción de un mundo mejor y más justo todo lo que habéis aprendido, cada uno desde el ámbito y el puesto que ocupe en el futuro. Y en este punto, no puedo dejar de agradecer la labor del claustro de profesores y profesoras de Loyola. Algunos de ellos nos acompañan aquí hoy, muchas gracias, porque sin su esfuerzo y exigencia, sin su amor por la enseñanza y la investigación, no hubierais alcanzado las metas que nos propusimos. Gracias por exigiros y exigirles. También, cómo no, al personal de todos los servicios que hacen posible el funcionamiento de la universidad. Y no me olvido, por supuesto, del agradecimiento a vosotros, padres, madres, familias, amigos, por haber confiado en Loyola la formación de vuestros hijos e hijas en una etapa crucial en la que se forjan no solo su carácter como personas, sino nuevas amistades para toda la vida y se vislumbra ya lo que puede ser un primer futuro profesional. No me olvido de que esta no es la finalización de 4 años de dar cera y pulir cera, sino posiblemente de 16 o 17 años, con lo cual es 4 veces más significativo. Os animo a que miréis a los compañeros y compañeras que os rodean. Estoy seguro de que percibís cómo en estos últimos 4 o 5 años habéis ido dejando atrás el adolescente que fuisteis
para convertiros plenamente en adultos. Que seréis conscientes de que la universidad ha pasado por vosotros más de lo que en un principio podíais pensar. Que las personas en las que os habéis convertido no son las mismas que un día entraron por primera vez a las aulas de este campus. Eso es, al menos, lo que hemos tratado de conseguir. Proporcionaros herramientas para que luchéis en la batalla de la vida. Ya San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, a través de las vicisitudes de su trayectoria vital y de sus fracasos, se dio cuenta de que la vida es una batalla constante, que no es fácil, pero que lo importante es la forma en la que la afrontamos. Confiad, tened esperanza, sed perseverantes, dejaos guiar, acompañad a otros y dejaros acompañar. También os animo a vivir desde el agradecimiento. Algo que sabéis es importante en esta universidad que le dedica toda una jornada a cada curso. Se ha dicho que la gratitud, que es el sentimiento agudo e intenso que experimentamos al sabernos destinatarios de la acción benéfica y desinteresada de otra persona. Pero un sentimiento es pasajero y puede no dejar gran huella. La gratitud debe ser un estado duradero de la personalidad. Y no vivimos verdadera gratitud solo cuando nos beneficiamos de la conducta de otra persona, sino cuando somos capaces de reconocer su esfuerzo desinteresado en bien nuestro, sin esperar nada a cambio. Vivid en clave de amor y servicio y huid del narcisismo, el mayor enemigo de la gratitud. Como decía el filósofo francés Michel Onfray, el mayor problema de la sociedad actual es el narcisismo. Delante de las pirámides de Luxor o del Coliseo Romano, por ejemplo, he visto a gente con palos selfie haciendo innumerables muecas y posturas. El selfie no es otra cosa que la prueba de que el mundo existe. Es decir, la prueba de la existencia de la Fontana de Trevi, soy yo delante de la Fontana de Trevi. La foto no está ahí para mostrar una obra de arte y de la historia, sino para demostrar que somos el centro del mundo y que las obras de arte son nuestro telón de fondo, dice el filósofo. En este sentido, el jesuita Darío Moya, en un artículo titulado «Salir del propio amor, querer o interés», indica que vivir desde el narcisismo, el trabajo o la misión que uno tiene asignada en la vida es una fuente de agobio y tensión. Cuando uno se cree salvador del mundo, cuando uno es dependiente del éxito, del aplauso o del reconocimiento, está permanentemente al borde de la frustración. Sed conscientes del mundo al que salís y para ello tenéis que mirar la realidad en contraste con otras miradas. Solo así captaréis su complejidad. Comprometeos con la resolución de los problemas del mundo. Por sus obras les conoceréis, dice el Evangelio. Espero que vuestras obras os reconozcan en el mundo como alumnos de la Universidad de Loyola. Solo así habremos cumplido nuestra misión. Muchísimas gracias. Para cerrar el acto, muchas gracias, nos pondremos de pie y oiremos el himno de la universidad. Doctores, levantaos y cubríos. Thank you.
Queda clausurado el acto de graduación del curso 2023-2024 del campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía. Muchas gracias a todos.